Los presos como Ana Julia Quesada no suelen dar problemas. Una vez entra es una reclusa más con una interna de prevención de suicidios. Una vez se estabilice, seguirá una vida normal con las demás internas, ha apuntado el delegado de la AFD de la CEMUCHE. El delegado de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones, AFP, en el Centro Penitenciario El Acebuche de Almería, César Salmerón, ha afirmado que presos como Ana Julia Quesada, autora confesa de la muerte del niño Gabriel, suelen ser internos que no dan problemas en la cárcel. Una vez entra es una reclusa más con una interna de prevención de suicidios. Una vez se estabilice, seguirá una vida normal con las demás internas, ha apuntado el delegado de la AFP. En este sentido, ha incidido en que la mujer se tendrá que adaptar a la rutina del centro, pero que una vez se normalice su situación, lo normal es que no dé problemas en el centro, donde podrá estudiar, trabajar, etc. Los funcionarios somos profesionales y estamos acostumbrados a estas situaciones, es nuestro trabajo, ha dicho Salmerón. http://res/1/2/tz-chin9xud41-q/xwauk9agnax0031-odau/http://media/senfs/barra/s/barra/omer/barra/uf/post/bajo/es/19/2321-c2-f8c/42-5217b. Ana Julia Quesada ingresó en el centro penitenciario El Acebuche por orden del juez Rafael Soriano, titular del juzgado de instrucción número 5 de Almería, que sigue la causa contra ella, tras decretar prisión provisional, comunicada y sin fianza para la detenida como presunta autora de delitos de asesinato, detención ilegal y contra la integridad moral. La mujer ingresó en el módulo de mujeres de la cárcel de la capital almeriense, si bien permanece en aislamiento junto a una interna de confianza y en tratamiento, según ha confirmado en diversas ocasiones a los medios su abogado, Esteban Hernández Yel.